Aquí, en el corregimiento Madrigal, zona rural de Policarpa, a unos pocos kilómetros está la zona veredal transitoria normalización, donde el primer grupo de guerrilleros de las FARC del 29 Frente y del octavo de esta agrupación alzada en armas comenzarán a concentrarse en no menos de una semana. Los campesinos de esta región, todos ellos cultivadores de hoja de coca, le piden al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos de La Habana y dicen que ya están cansados de entregar la pasta de coca y están dispuestos a entregar la pasta de cacao solo si el gobierno nacional les cumple. Ellos hablan sin rodeos, dicen que su economía tiene como base los cultivos de hoja de coca y si se acaba lo ilegal, sus familias pueden literalmente morir de física hambre. O sea, todo se mueve a través de la producción de la coca. O sea, nosotros, directa o indirectamente, nos dependemos de los cultivos de coca. No solamente el corregimiento, toda esta Jopatía vive de la coca. En esta Jopatía no cultiva otra cosa que no sea coca. El carnicero vive de la coca, el peluquero vive de la coca, las tiendas. Señores que transportan, los transportadores, todos vivimos de la coca aquí. Nosotros que trabajamos construcción aquí vivimos de la coca. Nosotros nos pagan la gente que tiene sus cultivos de coca. Esa es la disyuntiva a la que se enfrentan cientos de campesinos de este corregimiento de Madrigal, zona rural de Policarpa, en el Bajo Patía, al norte de Nariño, donde estará localizada una de las 22 zonas veredales transicionales de normalización de las FARC. Pero si el gobierno nos cumple con lo que él nos promete, pues la acabaremos nosotros mismos personalmente. Insisten que están cansados de entregar la pasta de coca y ahora quieren entregar una pasta pero de cacao, siempre y cuando el gobierno les cumpla, pues ellos se niegan a dejar los cultivos. Aclaran que la necesidad en estas poblaciones enclavadas en la cordillera occidental está por encima de la ley y explican por qué. Nosotros queremos mostrarles en productos, aquí se da como se ve la tierra. Si se acaba la coca, ¿de qué van a vivir? Por el momento nos deja sin el pan para el día de mañana, porque la verdad, si no la acaba ya, nosotros nos quedamos sin nada. ¿Qué le hemos pedido al gobierno en el documento que estábamos creando? Que se quería que nos diera a mínimo 4 o 5 años, porque nosotros estamos trabajando con el cacao. En el corregimiento Madrigal, zona rural del municipio de Policarpa, en la cordillera occidental, al norte del departamento de Nariño, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.